Hello, good evening everyone. Welcome to the class. Gracias ahí a las Good personas evening, teacher. que ya tienen su camarita encendida. Gracias a quienes ya me informaron cuál es el problema. Thank you very much. Ah, ahora sí ya no me siento solita. Ok, excelente. María Mercedes, lista desde el inicio. Ahí estaba como ya tengo mi cámara encendida, teacher. Aquí ¿Verdad? Muy estamos bien. presentes. Excelente. Muy bien. Bueno, welcome to the class. Are you happy? ¿Están felices? Yo sí estoy feliz. Es Friday. Es viernes. No sé si a ustedes eso Yes, les provoca una teacher. Yes, me. sonrisita. Right? Yes. I know I'm happy because tomorrow, de que hay que trabajar, porque siempre hay algo que hacer, you guys. Pero de que voy a amanecer dormidita, voy a amanecer. Así que por lo menos eso. Hay quienes trabajan hasta el mediodía, ¿verdad? Yo entiendo. Pero bueno, por lo menos ya viene el domingo. Sunday. Good evening, tendré. Ok, Carlos Osvaldo, gracias por avisarme. María Elena, yo creo que me escribió también al WhatsApp, le acabo de responder ahí, ¿verdad? Thank you very much. Muchas gracias por estar avisando y por estar pendiente. Recuerden, permisos no existen, pero sí pueden avisar cualquier situación que se les presente. Ok, so para comenzar, porque de verdad quiero ponerme al día con varios temas. Quiero aquí empezar ya con la asistencia, so I'm going to start with the attendance. Me disculpo de antemano porque hoy sí voy a estar un poco. Tengo alergias. Así que si apago la cámara de la nada es porque me agarró ataques de estornudo, así que espero su paciencia, please. Porque verán qué feo fea me veo estornudando. Ustedes se ven bonitos estornudando. Yo no, con una cara de. Así que no, mejor no. Let's go. Ana Cristina Peña de Paz. Ana Elizabeth Martínez Azúcar. Andrea Marcela Mejía Rivas. I am here. Excelente. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Present teacher. David Inocencio Ramos Hernández. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. ¿Será que nos confundimos? Hoy es viernes, no sábado, ya le voy a escribir. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present, Miss. Espera un momento. Francisco José Alvarado Caballero. Francisco tampoco. Grecia Elizabeth Turcio Rodríguez. Imelda Yamilet Mengíbar Present, Miss. Recinos. Ok. Ah, la mayoría están esperando el link. Permítame, voy a confirmar que no hay link. Es el mismo link siempre, es un link genérico. Pero igual se lo voy a reenviar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? My goodness. Quiero ver si en la descripción está. Ok, bien. Gracias por avisarme ahí. No sabía ese dato. Ok, Irma Yamilet Sánchez Varela. Jenny Akane Molina Cortés. Present, Miss. Karina Cristel Cruz Hernández. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Kevin Eduardo. María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present. María Magdalena Méndez Méndez. Present.
Okay. María Mercedes Valencia de Padilla. Present. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Present. Nancy Fidelina Rivas Granados. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Present. René Gustavo Melara Trigueros. No está René hoy. Eso es raro. Rina Margarita Arana de Serrano. Present. Roxana Gabriela Santamaría González. Present. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Ok. Bien, vamos a ver si se me conectó alguien más, porque ahí veían varias personas que no. Ana Cristina, ¿está allá? Ana Cristina Peña de Paz, ¿no está? Present. Ok. David Inocencio. No. Oh, ¿sí está? Ok. Dayana Abigail. Present. Dinora Isabel. No. Francisco José. Present. Iglesia Elizabeth. Irma Yamilet. Present. Kevin Eduardo. Present. Nancy Fidelina. Noé Ezequiel. Present. Nos tomaron una foto. René Gustavo. ¿No está René todavía? Bueno, entonces vamos a ver, vamos a confirmar de nuevo un poco más tarde para ver. Bueno, ok, so we're going to start here because, yeah, we need to, I don't know, keep up. Necesitamos ya ir avanzando porque es necesario ya ir en temas más adelantito, ¿verdad? Bueno, yesterday we had a conversation topic. We had a, we have vocabulary topic. And we learned how to say different items, like these items here. And all these items son como objetos, all these items, you can have them in your purse, in your bag, and they are essential items, como cosas necesarias y cosas que pueden estar en una cartera o en una mochila, right? For example, in my backpack, I always have tissues. I have my ID. Well, I have my wallet, and I have my ID in my wallet. My wallet has a change purse. Mi carterita de así tiene una también para monedas. What else? Oh, I have chewing gum or candies and things like this, right? These are essential items. Just one more time, I'm going to give you pronunciation. Okay, ya les envié una al chat, ¿verdad? But I'm going to give you a pronunciation one more time. And then we're going to change the topic. Hairbrush. Stamps. Ah, esto es una cosa que les quería corregir. Y se lo voy a corregir en general porque a mí me pasaba. O sea, es un problema que yo tenía también. Cuando decimos palabras que inician con la S y luego va una consonante, nuestro cerebro como que no procesa que no haya una vocal ahí. Entonces nuestro cerebro automáticamente pone una E que no existe. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo. La palabra escuela. En inglés es similar, pero la pronunciación, miren acá. Eso es, quiero que lo tengan muy en cuenta. School, ¿verdad? No hay una E antes, así que no me vayan a decir school, ¿sí? Sino que solo el sonidito de la S, school. You see? School.
Tampoco school, ¿verdad? No. School. No es school, es school. Un poquito más suave y se siente la diferencia en el acento, ¿verdad? Ayuda mucho con eso del acento. También tenemos stay. No es stay, es stay. Solo con los que aplican es con, ¿verdad?, con consonante a la par. Porque si yo digo, for example, sí, esto es sí, sí, ¿verdad? Sí. Bien, les explico esto porque dentro del vocabulario, en the vocabulary, we have stamps. Stamps. Es stamps, no es stamps, ¿ok? Stamps. Tablet. Chewing gum. Que sería goma de mascar. Chewing gum. Chew, solo así como estas acá, significa masticar. Okay, goma de mascar, por eso dice chewing gum. Com, glasses, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watch, identity card, no podemos decir ID. Yo espero que estén aprovechando que les doy pronunciaciones para ustedes ir practicando, ¿verdad? Menos que sean ventrílocos, no los veo algunos practicar. Key, mirror, cell phone, candy. ¿Verdad? Ok, bien. Ok, so we're going to continue. Ok, we're going to do a practice. Oh, no, no, we did that. Phone numbers. ¿Verdad que sí hicimos una práctica con los números de teléfono y ustedes los mandaban al chat y eso? Sí, ¿verdad? No, we did that. Yes. So we're going to go to another topic. Let me explain this one. Ok. Vamos a ir con este tema que son demostrativos, pero denme un segundito, por favor. Mil disculpas, alergia. Ok, vamos acá. So we're going to talk about demonstratives. Eso se utilizan para hablar de cosas que se encuentran alrededor de nosotros. Y tenemos plurales y singulares. También tenemos para referirnos cuando algo está cerca o algo está lejos. Y ahorita se los explico más a detalle. So we have near. Near significa cerca, okay? Near. So this and these is near. And we have far. Far significa lejos. Por ejemplo, ¿ya han visto la película de Shrek? Muy, muy lejano. Yes. Far, okay. Far, far away. Yes, far, far away. Eso es muy, muy lejano. Okay. Then we have that and those. Para cuando las cosas están lejos, pero no, no, muy, muy lejano. Pero si lejos, decimos that and those. Ahora, en la línea de los singulares, tenemos que cuando algo es singular and it's near, we say this. When something is singular, but it's far, we say that. So, for example, if you can touch the item, si ustedes pueden tocar el objeto, you say this. Pero si lo tienen que señalar, like if you have to point, point to señalar, if you have to point it, you say that, okay? For example, this is my hand. Usted puede decir, esta es mi mano. This is my hand. That is your hand. Esa es tu mano, yes? So this hand, that hand. Something that is close, this book, that book. Like this example. Como este ejemplo, ven, lo dije. Like this example, okay? And now we have, if something is plural, plural meaning that we have more than two things, más de dos cosas, plural, we say these, if it is near, si está cerca. Está cerca. Voy a corregir el audio aquí, como que lo encendieron. Okay, aquí. Plural and near, we say these. A ver, se parece mucho la pronunciación de estos dos, pero este es un this más seco y como una D-I-S. These, okay? These.
Y en este acá tenemos un poco más de vibración y la I un poco más prolongada. Poquito, no es que these, no, no. Es these, these. Miren acá, this, listen, this, these, this, these, this, these. Ok, muy similar, pero diferente al mismo tiempo. If something is plural, but it's far, we say those, those. Ok, si algo está lejos y es plural, decimos those, those. Ok. Bien, vamos ahí. This, that, these, those. Ok. These books, those books. Ok. Bien. Cámara. Bien. Si yo digo, this is my pencil. Yes, this. This is my pencil. These are my pants. Because I have two. Y miren, los estoy tocando. These are my pants. Ustedes no lo pueden ver acá, pero enfrente tengo una puerta. That is the door. Y acá tengo dos ventanas. Those are windows. ¿Ok? Con los singulares, como that y this, vamos a utilizar is. ¿Ok? Is. El verbo to be is. Y con los plurales que son these and those, vamos a utilizar are. ¿Ok? Just we're gonna do an exercise in this moment. Y luego les voy a hablar sobre las prepositions of place. Dame un segundito. La alergia. Wait, sorry. Definitivamente yo le tengo alergia a la vida. Porque el día que me muera me van a echar tierra y no voy a estornudar. Así que a la vida. Oh my goodness. Bien, les muestro para que vean de qué se trata el ejercicio. Oh, no cargado. Give me a moment. No talk about demonstratives. Les voy a mandar el link. So we're going to do an exercise in this moment. O al viernes de trabajo, mire que también le tengo alergia al viernes de trabajo, pero no al dinero que me pagan por el viernes de trabajo. Es a lo único que no le tengo alergia. Aunque también, ¿verdad? Porque tiene polvo el dinero. Ok, we're going to continue here. Ok, in this example, you have these, that, these, though. ¿Qué voy a saber yo para identificar cuál es cada uno de ellos? Si algo está cerca, si está lejos, near, far, plural o singular. This is my bed. Como el objeto que está lejos es chair, obviamente aquí es this is my bed, right? Are my scissors. Scissors. Scissors es un plural. Entonces diríamos, y esta are, miren. Entonces, scissors son estos. Y no son esos. ¿Cuál utilizaríamos entonces? That. That. These, ¿verdad? Ese de acá. These. Y así sucesivamente. Ya saben que le vamos a dar terminado. Identificar si es plural, singular y así. Tengan en cuenta que cosas como tijeras es una cosa, pero tiene un nombre plural. También acá, ¿verdad? Podemos identificar los plurales para que no tengan problema. Ok, so copien el link ahí. Copien el link y para que podamos ir a trabajar. Ok, I'm gonna go with the breakout rooms. Like that. Les voy a habilitar el compartir pantalla también. Y we go. Ok. Creo que ya le va a caer la invitación. Dame un segundo que no sé por qué no me deja hacer las salas. ¿O ya les llegaron invitaciones? No, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ya me dejó. Ok, ahí están. There you go.
Aceptemos las invitaciones. Las personas que están oyentes ahí se conectan como oyentes, pero nos conectamos siempre, please. Mirna, la sacó de la sala. Mire, apague su cámara para que no le vaya a volver a dar problema el internet. Y le va a dar una invitación. Ahí le va a llegar. Al grupo de okay. Pero ya lo tienen, ¿verdad? ¿O no? ¿O es sí. una captura? Sure, ya estuvo, ya podemos solucionar. Oh, okay. No sé okay. por qué puede Excelente. Escribir, no, no es captura. Sí, sí puede escribir, okay. Okay. Ay, René ya se conectó, no lo había visto. Welcome, bienvenido. Gracias.
Hello again. Hello, Miss. Hello. Hello. Okay, so we're gonna continue. Tengo problemas técnicos, dicen por acá. ¿Qué problemas técnicos tenemos? Yo también creo que tengo un par de problemas técnicos. No sé si será Zoom. Ok. Pero bueno. Desde que me conecté, sí, nada más comentarle que desde que me conecté siento que la plataforma de Zoom está un poquito lenta a comparación de las clases pasadas. ¿Verdad? Yo también, porque cuando les mandé la invitación para la sala, me costó 3 veces que les llegara. Sí, mi equipo no logró porque también entramos tarde y bien lenta, no logramos. Y ya cuando íbamos a enviar, ya nos sacó. Así es que Miss, no lo logramos enviar. Voy a reportar. Aquí un ejercicio. Aquí me sacó. Deme un momento, voy a reportar el problema de Zoom para que los otros compañeros también lo sepan. Okay. Okay. Okay, so we're going to continue now, and I'm going to change un tema que está medio relacionado, pero ya vamos a ver. Vamos a ir con las prepositions of place, preposiciones de lugar. So the prepositions of place, si ustedes ya estuvieron trabajando en la plataforma, la van a recordar, son to talk about cómo está algo con respecto a algo más. For example, my computer is on the table. Está en la mesa, ¿verdad? On the table. Deme un segundo aquí. Cuesta como activar los botones también. Bueno, let's go with this one. Ahí está. Dígame si ya se puede ver la pantalla. No, Miss, no se puede ver. Pero no, Miss. Está dando un poco de problema. Bien, voy a intentar de nuevo. Es que así como me costó enviarlos a las salas también, ahora creo que sí, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Es que como que tengo que salir y volver a hacer para que cargue. Se ve. Aparte de que mi internet está lento, ¿verdad? Entonces, sabe. Bueno, okay, we're gonna go here and we're gonna go with the topic prepositions of place. Las prepositions of place are there to talk about different things. For example, in significa dentro de, on, sobre. Esto es muy importante que lo sepan porque en inglés suele parecerse, en español, perdón, parecerse estos dos. Porque si está algo dentro decimos en la caja. Pero si está sobre la caja decimos está en la caja también, ¿verdad? O en la mesa. En este caso en inglés es on. Under es abajo de. Next to, al lado de, behind, atrás de, in front of, enfrente de, y between, en medio de, pero con relación a dos puntos, ¿ok? Porque si son más de dos puntos, por ejemplo, si es un círculo y en el centro, se dice in the middle, ¿ok? Now, I'm going to repeat the pronunciations para que podamos hacer el exercise. In, on, under, next to, behind, in front of, between. One more time. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Okay. If you can, you can take a screenshot. Si pueden tomar un screenshot. Teacher, can you replay that, please?
And how do you say in Spanish, in, on, under? Okay, thank you. In, ya saben, dentro. On, sobre. Under, abajo de. Next to, al lado de. Behind, detrás de. In front of, al frente de. In between, en medio de. Ok. También lo voy a mandar al, okay, al chat de WhatsApp. Denme un segundo. Ya se los envío. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Okay. Now, with this, we're going to do an exercise. Pega acá, tenemos un cat. We have a little cat right here. And this cat tiene que relación en cuanto a la computer, ¿verdad? Dice la primera pregunta, where is the cat? Como el pronombre para animales es it, dice acá it, pero ustedes también pueden poner the cat. Where is the cat? It is on the computer, because it's on top of the computer. In number two, where is the cat in number two? Is under the computer. It's under the computer. Entonces ustedes aquí tienen un lapicito donde pueden anotar, en especial si están en computadoras, y van a escribir. It is under, y lo demás, ¿verdad? Under the computer. Bien. Pueden tomar un screenshot de esto para poder ir a trabajarlo en los breakout rooms. Okay, I'm gonna make the breakout rooms. Wait a minute. Participemos todos. Si tenemos preguntas, preguntamos. Okay, there we go. Ahí tienen ya. ¿Les llegaron las invitaciones? ¿Nelson no le llegó?
¿Y dónde está el gato? Pero yo creo que lo tenemos que mandar al chat. Yo creo que nadie lo hemos mandado, ¿verdad? Porque por lo menos yo solo estuve diciendo cómo ajá, iba. Yo estuve viendo lo de qué íbamos ajá a poner ahí. Y no anoté. Entonces creo que nadie ha anotado y nadie lo ha mandado. Sí. Si usted me lo pueden dictar. Vaya, el uno está ahí, ¿verdad? El dos sería it's in the computer. Me corrigen si me equivoco, compañero. El 2 sería under, porque está no, debajo in de la computadora. No, el 2 sería no, under. El 3 sí, sería in. Exacto, perdón, me equivoqué ahí. El 3 sería on, ¿verdad? Entonces, la 2 sería under. Sería no, it, sería. Sería it is. On the computer, ajá. Computer. Solo que me saco, permítame. Is the computer. Quiero ver si lo puedo hacer para allá. Ahí está. Dale, montado. Sí, me salió el otro allí, pero creo que sí se entiende, ¿verdad? Sí, se entiende. Sí. Ok, el gatito sería, creo que es next. Is between. Esa sería el lado es next. Next is to gordo. Next. Ay. Computer. Se lo queda separado. Uh-huh. De computer. ¿Cuál sería? Dejemos in front, a ver si así. Ajá. Porque está. Uh-huh. Sí, así, así, porque next to es el otro que estaba cabalito. ¿Vimos el chat? Si usted sí lo podemos hacer, lo escriben en el chat para poder compartírselo a mí. Revísemela, porfa. ¿Manda? Revísenla, 4, por favor. Yes. Bueno, para mí estaría bien. Ahí sería. It is between in the computer. Between the computer. It is behind the computer. It is next to the computer. It is in front of the computer. Va a continuar alguien más. Voy a continuar yo entonces. Ok. It is on.
Okay, let's see. Vamos a ir a la práctica a ver cuáles les quedaron ustedes. Pero a ver, faltan varios compañeros. Vamos a esperar a que se regresen a la sala principal. Thank you, Miss. Questions. En este ejercicio, ¿verdad que estaba a la par o enfrente? En la última parte. Yes. Eso es lo que les quiero. Figurita. Es lo que les quiero explicar. Ya ahorita se los explico a todos qué pasa con la última figura. Vaya, pero le voy a preguntar yo a. Vamos a ver a quién le pregunto. Me dicen cuando se vea la pantalla, please. Es que. Se ve. Ah, y justo la quité. Rayos. Bueno, me avisan de nuevo. Teacher, ¿qué quiere decir biscuit? Galleta en chocolate, ¿no? Biscuit es galleta, pero se dice más que todo en United Kingdom, en Inglaterra. Ah, ok. Biscuit. En inglés de Estados Unidos es más cookie, ¿verdad? Ok, bueno. In a number two, let's see, bam, 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 bam. Oscar Alexander, where is the cat in picture number two? Usted me da la respuesta. Under the computer. Okay, the cat is under the computer. Hágale la pregunta number three a alguien más. Miguel Rodríguez. Okay. Hágale la pregunta. Where is the cat, Miguel? It is in the computer. Excellent. Miguel, choose the next participant. ¿Quién va a ser el siguiente participante, Miguel? Pero, sí, sí. Oh, ok. Where is the cat? It is between the computer and TV. Excellent, Francisco. Choose the next participant. Elige el siguiente participante, Francisco. Perdón. Carlos Oswaldo Ulloa, creo que es el compañero. Okay. Where's the cat? Sería number five, ¿verdad? Yeah. Number five. Mañana. Number five. Sería... behind, the cat is behind, sorry. That's correct. Thank you, behind. Carlos, and you choose the next participant. Hey, sería el compañero Nelson Eduardo Alfaro Roque. Okay, Nelson, hágale la pregunta, Carlos, you ask the question. Where is the cat? It is next to the computer. Excelente. Vamos a dejarlo ahí porque el último no se los expliqué porque no estaba en la explicación de las prepositions of place, pero aquí le vamos a poner, miren, close. The cat is close to the computer porque no está al lado, pero está cerca. Close significa cerca, ¿ok? ¿Se recuerdan que decíamos far, close, para this sí. and that? Tengo una duda ahorita que acababa de mencionar lo de close. No solamente se usa como para decir cerrado o cerrar. No, también se utiliza para decir cuando algo está cerca. Depende del contexto, okay. El significado. Gracias por la aclaración. Okay. Gracias por la aclaración. Excelente. Francisco, tell me. Sí, ahí podemos también decir closer, ¿verdad? Como más cerca. Closer es más cerca, sí, correcto. Closer significa más cerca. Si estuviéramos comparándolo con, por ejemplo, si el perro está más cerca, the dog is closer than the cat, ¿verdad? Deberíamos compararlo con alguien más. Excelente. Okay. Bueno, vamos aquí. Yo solo voy a corroborar la última asistencia porque ya me toca con el otro grupo.
Deme un momentito. ¿Dónde estamos? Acá. A ver, ¿quién no? ¿Dinora no se conectó? Sí, no. Oh, sí, ahí está. Ok. Cuando se conecten tarde, siempre mándenme un mensajito ahí, ¿verdad? Para que les ponga la asistencia. ¿Y Nancy se conectó? También tengo a René, ¿se conectó? Sí, ¿verdad? Sí, me conecté. Okay. Excelente. Bueno, guys, that will be for today. Eso sería todo por hoy. Nos vamos a ver el Monday. La próxima semana sí vamos a tener solo clases de lunes a jueves, ¿ok? So have a good night and a good weekend. Thank you so much. Okay, y buen fin de semana. Bye, bye. Bye, bye. Bye.